Ayani Golmin es un león en Planeswalker de Fragmento en Aya, en el plano de Alara, siendo hasta hace poco parte de la Gatewatch. Ayani es un león alto, albino y tuerto, quien se debate entre su ferocidad innata y su poderoso sentido de la justicia. Cree que el fuerte debe proteger al débil y que los tiranos deben ser detenidos a toda costa. Este suele ser una persona muy interesada en sus aliados, llegando a formar fuertes lazos de amistad con ellos, como es el caso con Teferi, Gideon, Tamillo y Espetirel. Él incluso a veces tiene un rol de mentor y protector de estos. Ayani mide poco menos de 2 metros de alto y era tuerto de su ojo derecho. Las creencias de Ayani han cambiado con los años. Cuando su chispa se encendió, estaba guiado solo por la ira y la venganza por la muerte de su hermano Yazal, usando esos sentimientos para derrotar a Nicol Bolas, aunque no logró evitar la unificación de Alara. Con el tiempo y gracias a la ayuda de su mejor amiga, Espetirel, Ayani dejó atrás su ira y se enfocó en su cruzada por la justicia. Su especialidad es la magia de purificación de cuerpo y alma, los hechizos para fortalecer a sus aliados y además posee la capacidad de invocar un avatar espiritual de sí mismo. Esto le hace muy sensible a la energía espiritual de las personas, pudiendo darse cuenta de sus intenciones con solo tenerle cerca. El color primario de Ayani es el blanco y su color secundario es el verde. También posee cierto control sobre el mana rojo debido a su ira, pero al encontrar la paz dentro de sí mismo, perdió la capacidad de usar este color de mana. Cuando camina entre planos, Ayani hace una tormenta de luz dorada, aunque ahora lo hace siendo rodeado de una tormenta de gas espeso y tóxico. Este nació como un león albino de los Nakatel. Aquello era visto como un mal presagio, pues se decía que los leones albinos atraían a la muerte, siendo llamados muertes blancas, por lo que gran parte de su juventud pasó aislado de su tribu. No se sabe qué pasó con los padres de Ayani, pero ambos murieron siendo este muy joven, por lo que este quedó bajo los cuidados de su hermano, Yazal. Yazal, al contrario que Ayani, había crecido para ser un guerrero reverenciado, y al este convertirse en líder de su tribu, Ayani fue ascendido de paria a clérigo de Progenitus. Ayani viajó junto con el resto de su tribu al Valle Kwazali cuando Yazal logró conquistarle, echando de allí a Mayael y sus elfos. A pesar de esto, Ayani apenas era soportado por la mayoría de Leonin. Sin embargo, llegó a ser un buen amigo, otro Leonin de nombre Saliki. Ayani comenzó a mostrar sus habilidades de curandero, además de ser capaz de leer las almas de otros, lo que ayudó a su hermano a ascender como la espuma, uniendo otras tribus en su reino. Durante las cacerías en honor a su maestro Marisi, Ayani fue cazado por humanos, pero pronto fue liberado por su hermano, lo que le dejó humillado. Ayani entonces, para probar su valor, salió a cazar al terrible Godsar, aunque tras haber capturado a su presa, esta le fue robada por su mayor enemigo, Tenok, quien le vapuleó severamente, dejándole allí por muerto. No fue sino horas después que Ayani volvió a su aldea y vio a un humano sospechoso rondando por allí. Este entró a la tienda de su hermano, pero Ayani no estaba preocupado, pues Yazal era un guerrero formidable. Lo que Ayani no sabía es que Yazal se había acostado muy borracho debido a las celebraciones, por lo que el asesino le encontró dormido y clavándole su propia hacha de guerra en el pecho, le mató. Cuando Ayani llegó, ya era muy tarde, y lo único que pudo hacer fue tomar el hacha de su hermano y perseguir al humano asesino. Sin embargo, mientras corría, su ira se encendía, y así de esta manera caminó entre planos, aunque no llegó a salir de Alara. Ayani se vio en Yun, donde los dragones de Karthus le atacaron, pero Sharkhan le defendió, quien siendo él quien le sirviese guía en sus primeros días como Planeswalker. Días después, Ayani volvió al Valle Kwazali, donde visitó la tumba de su hermano, y tomó su hacha, la cual unió a su arma, creando así su doble hacha característica. Tras volver a su hogar, fue confrontado por Tenok, quien se burló de la muerte de su hermano, cosa que volvió loco a Ayani, quien devolvió a Leonin años de maltrato, dejándole tan mal herido que Ayani estaba seguro que no podría sobrevivir, por lo que lleno de pena salió de aquel sitio, queriendo salir de Alara para nunca más volver. Sin embargo, su inexperiencia como Planeswalker hizo que luego de llegar a las Eternidades Ciegas, fuera llevado a Van, otro fragmento de Alara. Esto fue un golpe de suerte, pues allí fue encontrado por Espetirel, con quien de inmediato entabló una gran amistad. Tras ayudar a defender algunos castillos Van, Ayani volvió a Naya, donde se enfrentó a la madre de Tenok, quien le confesó que había sido el propio Marisi, el Leorin legendario, quien había orquestado la muerte de su hermano.
Este entonces le buscó, encontrándole junto a la elfa Mayael. Sin embargo, ambos hicieron entender a Yanni que todo aquello no era más que una de las tretas de Nicol Bolas para poner a los aliados en contra. Al dejarles, toda Lara comenzó a sufrir fuertes terremotos, ya que el conflux había comenzado. Al llegar de nuevo a Yun, Kresh y su clan se unieron a Yanni contra el dragón, enfrentándose poco después contra Rakamar, donde Kresh finalmente tomó venganza contra la mujer. Antes de morir, Rakamar informó a Yanni que el verdadero asesino de su hermano no había sido un humano, sino su amigo Saliki. En ese preciso momento, Naya y Yun chocaron, creando violentos terremotos y explosiones de mana. Al encontrar a Saliki, este se enfrentaba contra Mayael tras haber asesinado al propio Marisi. Nicol Bolas había entrado en la mente de ambos, y así Marisi ordenó a Saliki asesinar a Yasal, pretendiendo que este era un agente Nicol Bolas. Pero al darse cuenta de las mentiras del propio Saliki, casó a Marisi, quien por desgracia ya estaba fuera del control del dragón. Ante esta tragedia, Ayani entendió lo descaminado que estaba en su búsqueda por venganza, por lo que perdonó a Saliki, quien después de todo, como muchos, había sido solo una víctima más de Nicol Bolas. Mientras Alara era unida en un solo mundo, Ayani llegó al centro del caos donde Nicol Bolas absorbía el mana de Alara. Ayani creó un avatar espiritual de sí mismo, el cual se alimentó de sus interacciones, de su amor por Yasal, su amistad por Espet y Kresh, e incluso de Saliki, logrando hacerle cara al dragón, quien ante el peligro de absorber demasiado mana y explotar, dejó el plano. Aún así, aunque Nicol Bolas escapó, Alara había quedado unida como un solo plano. Al volver a su villa, el propio Saliki le pidió a Yanni quedarse y gobernar en vez de su hermano, pero Yanni no quería poder ni más responsabilidad de la de cazar a Nicol Bolas y seres como él, por lo que perdonando a Saliki, le nombró el nuevo líder de su pueblo y así al fin abandonó a Lara. Tras viajar por varios mundos, Ayani finalmente se reencontró con Elspeth en Dominaria. Elspeth estaba en los pozos de pelea de la Cábala en Urborg peleando por dinero. Sin embargo, en una batalla contra un hombre con partes de metal en su cuerpo, Elspeth se volvió loca y casi le asesina al ver que este tenía la marca firexiana en su brazo. Pero aquel hombre le explicó que él no era uno de ellos, lo que hizo que Elspeth, apenada, caminara de plano de nuevo. Ayani la siguió y se enteró del sufrimiento de Elspeth, pues ahora, con Alara unida, nada detenía a los zombies grises y a los artífices Esper de atacar Van, por lo que dejó aquel mundo ya sin esperanzas. Fue en ese entonces que Ayani le devolvió a Elspeth su armadura, la cual este cargaba, y tras conversar un rato más, ambos se separaron. Sin embargo, tan solo unos meses después, y sintiéndose algo culpable de haber dejado a su amiga sola de aquella manera, este buscó a Elspeth de nuevo, hasta llegar al plano de Teros. Aunque no encontró a Elspeth de inmediato, este permaneció unos meses con Brimas, el líder de los Leonin de aquel lugar, siendo este siempre tratado con mucho respeto y altos honores. Ayani y Elspeth se reunirían en Tegmos brevemente. Elspeth se sentiría mucho mejor, pues había conseguido una pareja que le hacía sentirse bien, un guerrero local llamado Daxos, con quien incluso planeaba casarse. Sin embargo, poco antes de marcharse, Elspeth llegó a este pidiéndole ayuda. Daxos había muerto y ella había sido encargada por los dioses del plano para destruir al dios falso Xenagos. Elspeth y Ayani se encontraron con la marina Calafe y con la propia diosa Taza, quien les ofreció su nave, el Monzón. Al tiempo de esto descubrieron que Taza realmente era Kiora, quien había robado el vidente y el barco de la diosa del mar, pero antes de confrontarla, llegaron al templo de Crufix, quien les permitió el acceso al Nyx. Allí se enfrentaron a Xenagos, quien fue aniquilado por Elspeth usando la espada Godsend, solo para ella misma morir de inmediato a manos de Elliot, empalada por su lanza, esto ante la mirada impotente de Yanni. Elliot entonces atacó a Yanni, pero la intervención de Ereos y Crufix salvaron a Leonin. Este no pudo salvar más que la capa de su amiga, la cual este usó a modo de duelo, y volviendo con Brimas, él les dejó saber toda la verdad, por lo que los Leonin de aquel plano abandonaron el culto a Elliot. Yanni viajó por más ciudades de Teros, esparciendo la verdad sobre el dios, pero por lo general se topaba con oídos sordos. Así, abandonó Teros. Luego llegó a Kamigawa, donde pasó un tiempo con su amiga Tamillo y su familia. Fue gracias a Tamillo que se enteró de que la mano derecha de Nicol Bolas, Tesseret, había sido visto en el plano de Kaladesh, por lo que este viajó hasta aquel lugar.
Luego de un mes cazándolo, sin éxito, este se unió a los rebeldes del plano para mejorar así sus posibilidades. De esta forma conoció a Ovilla Pashiri y a la propia líder de la resistencia, Pia Nalara. Tras la captura de Pia, Ayani fue enviado por Ovilla a la prisión llamada El Doom, donde dos Planeswalkers serían ejecutados al amanecer, y así Ayani rescató a Chandra y a Nyssa de las garras de Varal. Estuvo con Chandra, Nyssa y Liliana tripulando el corazón de Kieran cuando los renegados atacaron Girapur. Tras la derrota de Tesseret, Ayani se unió a la Gatewatch, pero se negó a seguir a los demás a Amonkhet para enfrentar al dragón, y por el contrario, este viajó a Dominaria, donde conoció a Teferi, quien estaba más preocupado por New Phyrexia que por Nicol Bolas. Ayani entonces ayudó al rescate de la Werelite, encabezado por Joyra. Cuando Gideon y Liliana llegaron a aquel plano e informaron de los inminentes planes de Nicol Bolas en Ravnica, Ayani dejó aquel plano para dar aviso a sus aliados. Una vez fue arrastrado a Ravnica por el Interplanar Beacon de Ralzarek, Ayani de inmediato se unió a los Elenia y a los Ingremio, ayudándoles a sobrevivir. Este logró crear copias espirituales de sí mismo, quienes como un ejército lograban limpiar áreas completas de Eternos. Durante la última fase de la guerra, Ayani, Huatli, Mu Yanling y Yan Yanggu fueron los encargados de la protección de los civiles. Tras la celebración en Ravnica, Ayani volvió a Teros con un grupo de Planeswalkers a dejar las armas de Gideon con su viejo mentor, Hyksos, para quien Gideon era como un hijo, quedándose allí hasta el funeral, siendo los pocos que pudo decir algo en honor al guerrero caído. Tiempo después, volvió a Kaladesh, donde tras salvar a unos locales de un horror, se encontró a Chandra, quien estaba muy afectada por la muerte de Gideon. Ayani le contó sobre la muerte de Yazal y de su descenso a la venganza, cosa que Chandra comprendió, y agradeciéndole sus palabras, ambos se separaron, aunque poco después la acompañaría a Innistrad para tratar de darle caza a Tibal, aunque sin éxito. Tras esto Ayani viajó a Dominaria, donde permaneció unos meses, ayudando a las defensas locales. Sin embargo, durante las conversaciones de paz entre Kel'Yoranos y Benalitas, Ayani fue arrastrado por una marea phyrexiana y completado en secreto. Ayudó en la lucha contra los phyrexianos en Benalia y después ayudó a defender el Mana Rig hasta que Karn le entregó el Silex a Yaya. Ayani entonces desmembró a Karn con su hacha y asesinó a Yaya Valar, destruyendo el Silex y ayudando a Alesnorn a hacerse con su padre. Aún cree que el deber del fuerte es proteger al débil y que los tiranos deben ser detenidos a toda costa, pues cuando todos sean phyrexianos ya no habrá más personas débiles, y cuando todos sean uno ya no habrá más tiranos. Si te gusta Magic the Gathering, otros juegos de cartas intercambiables, juegos de rol y juegos de mesa, Cards and Dice es tu lugar. Acá encontrarás un ambiente agradable y una excelente atención, eso sin mencionar los insuperables precios, tanto en productos cerrados como en singles. Nos encontramos ubicados en San Pedro, Montes de Oca, Centro Comercial, Calle Real, Local 21. Teléfonos 2253-3536. Visítanos para pasar un buen rato.